Muy buen día para todos los televidentes que a esta hora de la mañana conectados están con nuestro Magazine Mañaneando, compartiendo una mañana más en este jueves, un jueves bien interesante. Hoy es 14 de diciembre del año 2023, les decimos a todos y a todas muy buen día, qué bueno que estén compartiendo con nosotros, qué bueno que a esta hora de la mañana nos permitan ingresar a sus diferentes lugares donde a esta hora se encuentran. Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el país donde usted nos esté viendo a través de las diferentes plataformas digitales donde llega nuestra señal. También saludar a todos nuestros televidentes de los diferentes cable operadores en el canal 8, en el canal Visión Dorada y por supuesto a nivel país a través de Ranchenato TV. Para todos, mil y mil gracias y qué bueno que están compartiendo con nosotros. Javier Moya, Diana Gómez y quien les habla, John Alex, les decimos gracias por estar aquí con nosotros. Javier, buenos días. Hola, John Alex, buenos días para todos los televidentes y para Dianita, que ya bien está, ya está. Esa mujer, primero el tinto y después... Siempre, no le puede faltar. Bueno, y como siempre, dándole gracias a Papá Dios por regalarnos este día, dándole gracias por todo, por todo. Dándole gracias por los buñuelos que trajo Nixon. Contando usted que anda feliz usted que porque ganó el Junior, ¿no? Ah, ay, ¿verdad? Hoy toca hablar costeño. Porque ajá. Sí, señores. Ayer en un partido sufrido donde ganaba el Medellín 2-0. Pero como Junior llevaba ventaja, ¿cierto? Terminó empatando. Se era de haber terminado 3-0. Pero pues hubo una mano, no intencional, pero era mano. Y el árbitro pues anuló la jugada. Si no hubiera sido 3-0, hubiera ganado el Deportivo Independiente Medellín. Pero bueno, la suerte estaba echada para que ganara el Junior de Barranquilla su décima estrella. Dijeron, ahora sí hay que poner en el arbolito la estrella número 10. Y anoche, y o mejor, hasta altas horas de la madrugada estuvieron celebrando los barranquilleros el triunfo del equipo tiburón del Junior de Barranquilla. Bueno, yo no comento mucho de fútbol porque yo sé de fútbol lo que sabe usted de fútbol, diga. No, de la NASA. De la NASA, nada. Entonces, no, pero felicitaciones a los costeños, por ahí yo los vi ya... Contentos, ¿no? Contentos y poniendo estados. Se adelantó el carnaval. Bueno, saludamos muy especialmente a los amigos de Leticia Amazonas que nos están viendo. Ajá. Por ahí me comunicaba, usted sabe que yo viví 7 años allá. Sí, señor. La familia Muñozito, ahí en la Avenida Internacional. En Leticia. Conectados con dijo los costeños, muñeco de burro. Muñeco de burro, pero en Leticia. Que tienen la señal muy bien y que se pusieron a escanear y ahí encontraron el canal. Ay, yo a este lo conozco. Exactamente. Entonces, para la familia Muñozito, ahí en la Avenida Internacional, en Leticia Amazonas, saludo cordialísimo para ellos a esta hora de la mañana. Hace rato no voy a Leticia. Sí. Hay que ir más abajito ahí en la triple frontera a tomar caipiriña. A Tabatinga, correcto, sí, ahí en la triple frontera. Bueno, ¿y a quién más saludamos? La gente está conectada en todo el país. Sí, en Tunja. Hace día no me conecta nuestra española. Oiga, ¿dónde anda esta mujer? Yo pensé que el día del cumpleaños suyo se iba a conectar y no. No, ella se conectó ese día, pero tarde. Así con el programa, que nos mande cositas, ¿no? Estuvo por allá visitando unos castillos. Vea, pues qué bien que mande fotos, nunca manda fotos. Nada, absolutamente. Muy bien, señores, damos inicio entonces a este nuevo día, en este jueves, hoy compartiendo con ustedes una mañana más, un día más, una fecha más, para tenerla en cuenta y obviamente para poderla compartir con todos nuestros televidentes, señores. Ya salieron los decretos desde comienzo de semana, desde el día lunes, creo, si no me falla la memoria, lunes o martes. Las diferentes dispositivos y medidas que se van a tener por parte de la Secretaría de Gobierno y de la Administración Municipal para los días 24, 25, 31 y primero. Más adelante se las vamos a estar mostrando y se las vamos a estar leyendo, Javier, porque vienen diferentes a las de los años anteriores. Vienen más restrictivas.
Epa. Las de los años anteriores. Entonces, para tener en cuenta, para pues que después no vaya a terminar sancionado o sancionada, porque ay, yo no sabía. Entonces, obviamente, tener estos daticos y aquí. Y a 17 días que falta. No, ya esto ya se acabó, sí, señor. Exactos 17 días. Ah, me confundí, era la blusa verde y chores blancos. Es que la bola mágica que tengo que leer. Sí, sí. Usted esta mañana dijo, por esa bola que me estoy tocando. No, ok. No, yo dije chores verdes, no, era al contrario. Pantalones blancos, sí. Calzoncillos cortos, ¿no? Muy bien. No. Hoy es el día número 348 del año, Javier. Faltan 17 días, como tú lo decías, para que se termine el 2023. Estamos en la semana número 50 del año. Estamos muy, muy próximos a... estamos en a escasos 17 días de finalizar septiembre. Estamos en el segundo jueves del mes, el próximo festivo, diciembre 25. Y pues bueno, así se da la celebración para la fecha, para el día de hoy, en nuestro magazine Mañaneando. Mire, le llorosearon los ojitos. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a la reina de la casa. ¿Se la vio? Claro, ahí, ¡fua! Sí, ¿cómo pasó? Pasó como el viento. No, pero sí, pasó por ahí. ¿Ustedes ya han visto que para esta época sale un viento que tiene nombre en la costa norte? ¿Cómo se llama? La loca. Ush. Dianita Gómez, buenos días. Amaneces muy linda hoy, como siempre, todos los días. Me encanta, ti, me encanta verte todos los días. Es que era para combinar con los renos. Sí, me imagino que sí. Ay, don Eduardo. Dios. Muy bien. Que Dios duro hoy. Ay, pero duro, no. Durísimo. Y no, pero hoy sí fue re duro, y es que la loca. No, yo... A ver, perdónenme. Pero estamos hablando de que el viento... El viento, no. Estamos hablando de que el viento de la costa tiene nombre. Yo no dije que fue el viento que pasó. La que pasó fue Diana. No, usted dijo primero, sí, sí, pasó como el viento. Como el viento. Y sí sabe que en la costa... Ahí había una coma y había una diferencia. Que ustedes las quieran mezclar, es diferente. Ya. Le quieren decir loca a Diana, pues. Buenos días. ¿Quieren decir loca a Diana? Pues sí. Buenos días. Sí, todas las mujeres estamos locas. No todas. Hay unas más locas. Hay unas que están de psiquiatra. Yo estoy diciendo, todas estamos locas. Sí. De unas más que otras, sí. Ok. ¿Cómo le fue? Pero ustedes no pueden vivir sin una loca. ¿Cómo no te fue con la celebración del Junior? También le encanta el fútbol. No, ni por estar viendo la premiación. No me imagino. Yo lo dije. Por eso que ahí no me levanto. Salúdeme más bien a los televidentes. Ay, Dios. No los he saludado ni a ustedes. Hola, Javi. Buenos días a John. Gracias. Y a los televidentes que nos acompañan hoy jueves, con muchos invitados para que ustedes estén ahí muy conectados y no se pierdan minuto a minuto de este magazine. No, por allá, Nicho. Sí, porque vino con la mano para... No, ¿por qué cree que Alana no ha movido de allá? No, Alana, míralo allá. Alana fue y la saludó porque hizo así. Sí. Ah, bueno, es que yo lo vi con la mano vacía, no vi. Lo que pasa es que eso siempre es costumbre de él. No, sean así con no, pero hoy no. Hombre. Óigame, por cierto, si ustedes no han donado sangre... Ahorita vamos lo vamos a invitar a que vaya. Es el momento, sí, señor, váyanse preparando. ¿Fechas hoy? Fechas, daticos especiales para contarles el día de hoy. Yo tengo una buenísima. ¿Cuál? ¿Cuál? Que el Junior ganó anoche. Le ganó al DIM. Muy bien, señores. 7:09 a.m, 7:09. Bueno, en fechas. Tenemos que está de cumpleaños David Mansur. ¿Mansur? Artista. Uh-huh. Está cumpliendo 94 años. Es pintor. Pintor colombiano, conocido por el uso de temas como los caballos, sí, la figura humana y la naturaleza. Él estuvo muerta. Aquí. Sí. Él estuvo haciendo una exposición en las bodegas del ferrocarril hace más o menos unos 9-10 años. Estuvo a David Mansur, lo trajo la administración municipal en esa época y montó sus obras de arte en las bodegas del ferrocarril cuando existían. Esa bodega. Sí. Ahí estuvo. En la casa de una gran amiga en la ciudad de Bogotá. En su casa está en dos niveles, ¿no? Pero resulta que en la mitad de una sala
se comunican esos dos niveles. Sí. Y en la mitad de esos dos niveles hay un cuadro desnudo de David Mansur. De hecho, los cuadros que trajo fueron muy grandes. Y creo que uno de esos estuvo precisamente aquí en La Dorada. Y luego termina ya en la casa de unos grandes amigos en la ciudad de Bogotá. Ahí estaban. David Mansur, que su hermano también es otro artista. Pero mi hermano su hermano es un artista en Ecopetrol. Sí, está un artista, me imagino. Ese no era de los que estaba pegado al tubo, ¿no? No. Ah, ok, bien. Es otra clase de artista. Óigame, me quieren harto, vea. Me sacaron de plano. Es el castigo. Eso es entre Luna y... Gracias, los amo. Ese es por haberle dicho loca a la loca. Entre Luna y Eduardo lo mocharon de plano. Ay, Dios, gracias. Por Dios bendito. Uy. Eso era para y les estaba contando que el hermano de David Mansur también es otro artista, porque él se dedicó a las marionetas de Mansur. Bueno. Muy bien. Pues ahí está, señores. Otra de las tantas fechas para el día de hoy, para tenerlas en cuenta y para poderlas contar a nuestros televidentes. Tenemos que en el 2004, el presidente de Francia, Jacques Chirac, inaugura el que es el puente más alto del mundo hasta la fecha. En aquel entonces. En aquel entonces, con 343 metros de altura. Ajá. Y para cerrar fechas tenemos que en 1911, por primera vez en la historia, una expedición consigue llegar al Polo Sur a cargo del noruego Roald Amundsen. Y cinco colaboradores. Bien, muy bien. Ay, ese apellido me acordó de unas tiras cómicas. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Se acuerda de Munra? Munra, sí. ¿De qué tiras cómicas era? Pues de donde salía Munra. No. Eso creo que era de He-Man. No. Los Thundercats. Los Thundercats. Ah, pero estaba por ahí, eran socios. ¿Usted no llega a saber los Thundercats, Diana? Thundercats. Hoy es jueves de TVT, voy a buscar una imagen de los Thundercats. Mientras usted la busque, nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos estaremos hablando acerca de la ruta navideña, vamos a estar hablando de dónde hacer mercado y un montón de cosas más, solo aquí en nuestro magazine. Mañanando. Ya volvemos. La Navidad es una época para estar en familia, para compartir y para disfrutar. En Visión Dorada queremos desearte una feliz Navidad. Lo has oído mal. En Visión Dorada queremos desearte una feliz Navidad. Llena de paz, amor y felicidad. Y recuerda pasar esta Navidad en la compañía del mejor canal, Visión Dorada. Que esta Navidad sea inolvidable. A través de este gran aporte social, la construcción del hospital generará más de 1,000 empleos directos e indirectos en la región y operará con la contratación de más de 672 profesionales de la salud, expertos que brindarán la mejor atención a sus usuarios. Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Centro. Tu salud, nuestro compromiso para los doradenses de corazón. Arranca la ruta navideña con Canal Visión Dorada, Ranchenato TV y Canal 8 TV. La Navidad es una época mágica, llena de alegría, colores y luces. En cada episodio conoceremos las historias de las personas que decoran sus casas, negocios y calles en esta época del año. No te pierdas La Ruta Navideña, el programa que te hará vivir la Navidad de una manera muy diferente. Del 16 al 24 de diciembre por Canal Visión Dorada y Canal 8 TV. Legón Telecomunicaciones tiene una super promoción. ¡Sí! Pagas 8 meses y disfrutas todo el año. Ahórrate 4 meses totalmente gratis. Pregúntanos ya. Legón Telecomunicaciones, visítanos en la carrera sexta, número 1424, o llámanos al 318-248-1827. Recuerda, pagas 8 meses y disfrutas todo un año con Legón Telecomunicaciones.
Compre hoy a mitad de precio, solo a mitad de precio. Estos precios espectaculares están en la Feria de la Navidad y el Juguete de Supertienda Euros. Compre con el 50% de descuento. Árboles, flores, pines, bolas, guirnaldas, mucho surtido seleccionado. También en la Feria del Juguete de la Supertienda Euros tenemos el surtido más grande de la región con artículos a mitad de precio. Crédito consiste crédito y todos los medios de pago. Estamos en La Dorada, Honda y Mariquita. Por su compra participa en la rifa de una moto último modelo. Euros, euros, lo mejor de la región. ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lawrence, donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta A, número 540, Barrio Los Alpes. Llámanos 322-286-8675. Somos Masajes Lawrence. Este 28 de diciembre, en el canal Visión Dorada, no te pierdas especial Día de Inocentes. Estaba con más ganas de comer, pero aún así. Ahí está, ay, ahí le dio ahí se cayó el... Ahí le dio la palita. Especial Día de Inocentes, este 28 de diciembre, a las 6:30 de la tarde, solo por Canal Visión Dorada. De OED Noticias. Porque somos... Porque somos la estrella. No te lo pierdas, va a estar divertido. Los doradenses contarán con los servicios de urgencias, 3 quirófanos, unidad de hemodinamia, consulta externa con especialidades y subespecialidades, laboratorio clínico básico y especializado, unidad cardiovascular y cardiología, unidad de ginecobstetricia, unidad de imagenología en la que contarán con servicios de rayos X digital, tomografía y resonancia magnética, unidad de gastroenterología, unidad de terapias y rehabilitación cardiopulmonar. Uy, en esta Navidad llegaron los primos y ya están armando el pesebre, pusieron el arbolito, están colocándole los últimos detalles, hasta el tren lo están colocando, están repartiendo galletas, a mí me dieron croquetas y ahorita vamos a celebrar y a brindar, porque este es un momento de unión familiar y que esta Navidad sea inolvidable. ¡Va a las croquetas! ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada, Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. Retornamos a nuestro magazine en la mañana del jueves. Hoy es 14 de diciembre del año 2023. Dos días para arrancar el Tutaina Tuturumaina. El Tutaina Tuturumaina. Ahorita sí. El sábado arrancamos con la ruta navideña. Muy bien, sí, señor. Villancico que. No que puedo acompañarlos. ¿Por qué no? El disfraz de Papá Noel no me sirvió. Ah, no me diga. Me le quedó suelto. No, me quedó suelto. Me apretan las bolas. Las bolas del gorro. Sí. Y no cuadra. Muy bien. No. Óyeme, villancico, ¿qué vos qué recuerdo? El de los bebedores. Beben y beben y vuelven. No, el de Nixon. El de Nixon. Ese es el de Nixon. Sí. No, a mí me gusta. Que le evoque que recuerdo. Que usted diga, ese me traslada a la niñez. Mamá, ¿dónde están los juguetes? Es una canción tradicional. Sí, claro. ¿Sabía que esa canción es originalmente compuesta por venezolanos? No. Sí. Ah, pues qué nota. Sí. Y, no, tonto. Dios santo. Y, canciones y villancicos que nos devuelven al pasado y otros que se volvieron tradición en Latinoamérica. Escuchábamos y hablábamos la semana pasada del Burrito Sabanero, que es una canción también venezolana, que se convirtió luego en un himno latinoamericano,
en toda Latinoamérica suena el burrito sabanero y que tiene su versión en inglés también. ¿Sí? Little Donkey. Y pues bueno, en próximos días, estoy amenazándolos hace días de que les estaré mostrando la historia de este villancico. Muy bien, 7 de la mañana, 20 minutos, 7:20. Y ustedes, a esta hora de la mañana, pues ven nuestro Magazine Mañana. De hoy tenemos invitado porque la Cruz Roja y el Hemocentro del Café, lo dije bien, nos hacen una bonita invitación a donar sangre. Pero hoy no vino Fernando. Hoy no vino Fernando, sí, señores. Pero mandó su emisario. Eso le iba a decir. Cuando el niño Dios no viene, manda el hijo. ¿Cómo es que el dicho? Bueno, eso dijo el chavo, ¿no? Sí, Chapulín. Bueno. Sí, así estamos, muy bien. Y hoy tenemos como invitado a Jimmy Sierra. No, abra la convocatoria. Jimmy, ¿cómo va a cerrar apenas vamos entrando? Pero venga, porque a Jimmy no lo reciben con aplausos como a Fernando. ¡Bravo! ¡Oh, de nuevo! Bueno, hoy tenemos como invitada a Jimmy Sierra. ¡Bravo! Muy bien. El dicho sí es torcido. Sí, mire, malo, aplaude. ¿Usted lo viera cuando viene Fernando? No, hasta brinca. Eso sí. Hasta brinca. ¿Qué más, Jimmy? ¿Cómo vamos? Fernando. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Reciban un cordial saludo del Hemocentro del Café, Banco de Sangre de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Caldas, Seccional Tolima. Mi nombre es Jimmy Sierra, soy el coordinador de promoción del departamento del Tolima. Uh-huh. Pues desafortunadamente nuestro compañero Fernando no puede estar acá, pero bueno, estoy yo. Muy bien, pero están presentes y es lo importante. Así es. Importante para hacer esa invitación a que donemos sangre. Claro que sí, mire, es como la ley de Murphy, es cuando son los días, los meses más críticos para los bancos de sangre, diría yo que a nivel nacional y a nivel regional también, y es cuando más demanda hay en los centros transfusionales, en los hospitales, en las clínicas. Entonces, lo que venimos a pedirle a todos los televidentes es de que nos colaboren, se pongan la mano en el corazón y donen sangre el día de hoy, el día de mañana. Ayer estuvimos en el barrio Las Ferias. Sí. La gente concientizándose cada día más de la necesidad de sangre que tenemos en todo el territorio de Caldas, en todo el territorio tolimense y colombiano. Entonces es para que donen sangre, nos colaboren, ayuden a estas personas que tanto lo están necesitando, niños con cáncer, mujeres embarazadas, accidentados, heridos, que día tras día llegan a centros transfusionales en busca de una unidad de sangre. Y es con lo único que podemos ayudar. Mire, con tanta tecnología que hay en estos momentos en el mundo y no han podido inventar nada que se parezca a la sangre. Eso hemos hablado siempre y que tocamos el tema de la donación de sangre. La tecnología, los inventos y todo, lo único que no han podido inventar es la sangre. ¿Cómo la ves? Mire que hace un tiempo estaban haciendo unos experimentos con la sangre del cerdo, ¿sí?, que es como la más parecida. Es más, hasta hicieron un trasplante de corazón, ¿sí?, a un ser humano con un trasplante, pero pues no dio resultado. No dio el resultado. Duró cuatro días. Exacto. Vivo el señor. Entonces, es con lo único que nosotros podemos ayudar. Mire, viene diciembre, entonces démosle ese aguinaldo a estas personas que tanto lo necesitan. Son solamente 450 mililitros con que podemos ayudar a salvar estas vidas. De verdad que sí. Hay muchas cosas que se, ¿cómo se llamaría eso? Se unen en esta época, Javier, Jimmy, y es que tenemos los pacientes habituales en cada centro médico, hospitalario, en fin, las maternas, ¿cierto? Los accidentes que se presentan en la vida cotidiana, ¿cierto? En un accidente o en un accidente casero o laboral. Viene una temporada que viene más fuerte, donde hay viajes en carretera, donde pues esperemos no pase nada, pero se presentan, ¿cierto? No, y una temporada en la que... Son picos y por lo menos lo que son temporadas de vacaciones, mitad de año o final de año, siempre desafortunadamente se elevan los picos, los accidentes caseros, bueno, lo que sea, y ahí es donde más necesitan la sangre. Aparte de eso, y te faltó nombrar una, que es las cirugías normales que ya están programadas. Por eso, los pacientes cotidianos. Patologías de base, como son patologías renales, las personas que sufren de cáncer, que tienen que estarle haciendo transfusiones casi a diario, Dios, de cualquier hemocomponente, y los que vienen, como dice usted, los accidentes,
Esta locura de las motos es impresionante. Día tras día más y más y más accidentes. Entonces, nosotros en el departamento del Tolima no damos abasto la captación. Tenemos que pedirle a nuestra red de bancos también que nos colabore, Caldas, para todo este tema. Igual Caldas nos tiene cuando ellos no tienen, entonces también le colaboramos con ese tema, porque es día tras día la necesidad muy, muy grande de hemocomponentes. Bueno, pues interesante. Y que la gente piensa que al donar sangre está donando más, no más sangre. No, está sirviendo para muchas cosas. La sangre le sacan muchos... ¿Cómo le llaman? ¿Componentes? Hemocomponentes. Sí. Por eso es que nosotros decimos que donando sangre salvamos tres vidas. Resulta de que, como saben, la sangre tiene cuatro componentes, ¿cierto? Que eso es como de tercero, sí, cuarto de primaria más o menos, sí, que le enseñan a uno eso, como son glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasmas y plaquetas. Entonces, ¿por qué decimos que salvamos tres vidas con una donación de sangre? Porque a cada persona se le coloca un componente, como son glóbulos rojos, plasma y plaqueta. Los glóbulos blancos no se pueden transfundir. Uh-huh. Entonces, por eso es que decimos de que donando sangre ayudamos a salvar tres vidas. Es muy importante saber algo. En estos momentos hay un programa, hay algo en Latinoamérica que es diciembre 13, 14 y 15. La red de bancos a nivel mundial está haciendo un programa que es de qué sangre se capta en estos tres días. Estaba mirando esta mañana algo de que dice que nosotros los hombres, con este datico, nosotros los hombres no expulsamos hierro. Las damas obviamente sí, por su periodo menstrual, bueno, ¿cierto? Periodo. Nosotros los hombres no tenemos cómo expulsar ese hierro y todo el tiempo el cuerpo humano genera hierro, genera y genera y genera. El suyo ya debe estar oxidado. Uy, yo ya soy ese una hierro barra, debe estar oxidado ya. Claro. Entonces, miraba en ese informe donde dice que, bueno, las damas expulsan un poquitico en su periodo menstrual, pero nosotros los hombres no tenemos cómo expulsar ese, ajá, hierro. Y la acumulación de hierro en el organismo es mala para el cuerpo. Sí, entonces, ¿qué debemos hacer? Donar la sangre. Bueno, Jimmy, pero aquí es donde viene, aquí es donde me preocupo, porque yo vuelvo y repito y le voy a contar la historia. Yo era donante, pero a mí me dijeron que yo ya no podía donar. Entonces, ¿cómo expulso el hierro? La razón, el motivo. Porque hace, ¿cuánto? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Cinco años, sí. No me dieron sino tres preinfartos. Ah, bueno, ya desafortunadamente no uno más de los requisitos por es eso de que no puede tener enfermedades coronarias. Bueno, a ver, le cuento. Hay un proceso que se llama flebotomía terapéutica. ¿Qué es una flebotomía? Es la extracción de la sangre. Eso es una flebotomía, que es sacarle a usted sangre, uh-huh, ¿cierto? Entonces, hay un proceso que llama que es la flebotomía terapéutica. Es para terapia. Entonces, ¿usted qué puede hacer? Le puede decir a su médico, mire, yo tengo mucha acumulación de glóbulos rojos, me duele la cabeza, tengo mala circulación, me hormiguean los pies, las manos, se me duermen las pies, las manos, ¿cierto? Esos son los síntomas de una mala circulación. Entonces, ¿qué pasa? Usted le puede decir a su médico, médico, necesito que me autorice una flebotomía terapéutica. ¿Qué hace él? Se la autoriza y usted va a un centro donde, un hospital aquí en el municipio, donde tenemos centro transfusional. Entonces, van, lo acuestan y entonces le dice, solamente le vamos a sacar 250 mililitros, ¿sí? Entonces, en un equipo especial le van a hacer eso, le van a sacar la sangre, obviamente no para transfundir, pero sí para que su cuerpo mejore. ¿Pero qué pasa? Oxigene, exacto. ¿Pero qué pasa? Este proceso va bajo supervisión médica, porque es que nosotros como tal estamos en la capacidad de atenderlo a usted en el caso de que llegue, usted esté donando sangre y le dé un infarto, ¿cierto? Pero no tenemos ya como el equipo para sacarlo en un código. Mientras que hay en el hospital, hombre, usted llega a entrar en un preinfarto, ¿por qué? Porque es que usted dona sangre, va a oxigenar, el corazón va a empezar a latir mejor, entonces ahí es donde puede venir el problema coronario que se le va a agrandar. Pero con ese tema de la flebotomía terapéutica, divinamente usted lo puede hacer. Mira tú, ahí está, y puede expulsar todo ese óxido que tiene entre ese hierro. No, no, sí, yo era donante, yo cada vez que venía, pero nada, no. Jimmy, sí, días para donar. Bueno, vamos a estar el día de hoy y el día de mañana en la sede de la Cruz Roja aquí en el municipio de La Dorada. Sí. Vamos a estar desde las 8 de la mañana. ¿Hasta qué hora? La verdad no sé decirles, porque es que nosotros decimos hasta las 5 o 6 de la tarde, pero resulta que 5 o 6 de la tarde tenemos la cantidad de gente esperando ahí para donar. Sobre todo el que sale de la oficina. Sobre todo el que sale de la oficina, así es. Entonces nosotros nos extendemos más sobre este tema, porque es que es muy bonito ver la gente día tras día cómo va donando. Primero,
Primero, por los beneficios que hay para el organismo, ¿cierto? Sí. Segundo, la necesidad de sangre. Entonces la gente dice, no, mire, lo que pasa fue que a mi papá, a mi mamá, a un amigo le dieron la sangre en el momento que la necesitaba, yo estoy muy agradecido con ellos, les voy a donar. Entonces es muy bonito ver usted día tras día la gente cómo va teniendo esa conciencia de donar su sangre, ¿cierto? Hay muchísimos mitos en cuanto al tema de donación de sangre, de que usted se engorda, que se adelgaza, que le va a dar algún infarto, ¿cierto? Que le va a dar de pronto alguna enfermedad. Uh-huh. Y pues la mayoría de los mitos y que la gente, y pues es el diario vivir de nosotros, de que dicen, no, nosotros no le damos la sangre porque eso es un negocio, eso, bueno, en fin, todo ese tema. Los mitos que siempre hay alrededor. Mitos que hay. A partir de las 8. A partir de las 8 de la mañana, en jornada continua, en la sede de la Cruz Roja del municipio. Jimmy, ¿cuándo nos volvemos a ver? Hombre, pues la idea es estar viniendo más o menos cada 2 meses aquí al municipio. Cada 2 meses, porque hay gente de que, como les voy y les digo, hay gente de que ya no puede dejar, los hombres no pueden dejar pasar los 3 meses y las damas no pueden dejar pasar los 4 meses porque dicen, es que yo dejo pasar ese tiempo y a mí ya el cuerpo como que me pide de que done sangre. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de estar viniendo periódicamente más o menos cada 2 meses aquí al municipio para que la gente done su sangre. ¿Solo mayores de edad? Requisitos, ser mayor de 18 años, menor de 65, que en los últimos 15 días haya estado bien de salud, que tenga su documento de identidad. La cédula es muy importante en estos momentos. Ajá. Porque estamos haciendo una actualización de datos a nivel nacional. ¿Qué? Y a nivel de Cruz Roja. Uh-huh. De Hemocentro. Entonces, es lo importante, el documento de identidad para actualizar sus datos. Muy bien, Jimmy, pues gracias por estar acá. No, muchísimas gracias a ustedes por brindarnos esta oportunidad, abrirnos estos espacios aquí en el canal, que la gente se entere. Cualquier cosa, les voy a dar mi número telefónico. Hay gente de que muchas veces dice, ¿cómo hago para...? Yo no sé si yo puedo ir a donar porque yo tengo un tatuaje hace tanto tiempo. Entonces, para que tomen apunte, mi número es 313-759-1207. Repito, 313-759-1207. Es el número telefónico. Ahí me pueden llamar, me pueden escribir alguna pregunta que tenga y me pueden... alguna inquietud. Así es. Ahí está. Pues es Jimmy, quien hace parte del Hemocentro del Café, quien nos acompaña el día de hoy, invitándonos a donar sangre. Una pausa y ya venimos con muchos más invitados en nuestro magazine. Mañaneando. Ya volvemos. La Navidad es una época para estar en familia, para compartir y para disfrutar. En Visión Dorada queremos desearte una feliz Navidad. Lo hace quedar mal. En Visión Dorada queremos desearte una feliz Navidad llena de paz, amor y felicidad. Y recuerda pasar esta Navidad en la compañía del mejor canal, Visión Dorada. Que esta Navidad sea inolvidable. A través de este gran aporte social, la construcción del hospital generará más de 1,000 empleos directos e indirectos en la región y operará con la contratación de más de 672 profesionales de la salud, expertos que brindarán la mejor atención a sus usuarios. Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Centro. Tu salud, nuestro compromiso para los doradenses de corazón. Arranca la ruta navideña con Canal Visión Dorada, Ranchenato TV y Canal 8 TV. La Navidad es una época mágica, llena de alegría, colores y luces. En cada episodio conoceremos las historias de las personas que decoran sus casas, negocios y calles en esta época del año. No te pierdas La Ruta Navideña, el programa que te hará vivir la Navidad de una manera muy diferente. Del 16 al 24 de diciembre por Canal Visión Dorada y Canal 8 TV. Legón Telecomunicaciones tiene una super promoción. ¡Sí! Pagas 8 meses y disfrutas todo el año. Ahórrate 4 meses totalmente gratis. Pregúntanos ya. Legón Telecomunicaciones. Visítanos en la carrera sexta, número 1424. O llámanos al 318-248-1827. Recuerda, pagas 8 meses y disfrutas todo un año con Legón Telecomunicaciones.
¡Compre hoy a mitad de precio! ¡Solo a mitad de precio! ¡Estos precios espectaculares están en la Feria de la Navidad y el Juguete de Supertienda Euros! ¡Compre con el 50% de descuento! ¡Árboles, flores, pines, bolas, guirnaldas, mucho surtido seleccionado! ¡También en la Feria del Juguete de la Supertienda Euros tenemos el surtido más grande de la región con artículos a mitad de precio! ¡Crédito consiste crédito y todos los medios de pago! ¡Estamos en La Dorada, Honda y Mariquita! ¡Por su compra participa en la rifa de una moto último modelo! ¡Euros, euros, lo mejor de la región! ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lorenz, donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta A, número 540, Barrio Los Alpes. Llámanos 322-286-8675. Somos Masajes Lorenz. Este 28 de diciembre, en el canal Visión Dorada, no te pierdas especial Día de Inocentes. Estaba con más ganas de poder, pero aún así. Ahí está, ay, ahí le dio ahí se cayó el... Ahí le dio la palita. Especial Día de Inocentes, este 28 de diciembre, a las 6:30 de la tarde, solo por Canal Visión Dorada. De OVD Noticias. Porque somos... Porque somos la estrella. No te lo pierdas, va a estar divertido. Los doradenses contarán con los servicios de urgencias: 3 quirófanos, unidad de hemodinamia, consulta externa con especialidades y subespecialidades, laboratorio clínico básico y especializado, unidad cardiovascular y cardiología, unidad de ginecobstetricia, unidad de imaginología en la que contarán con servicios de rayos X digital, tomografía y resonancia magnética, unidad de gastroenterología, unidad de terapias y rehabilitación cardiopulmonar. Uy, en esta Navidad llegaron los primos y ya están armando el pesebre, pusieron el arbolito, están colocándole los últimos detalles, hasta el tren lo están colocando, están repartiendo galletas, a mí me dieron croquetas y ahorita vamos a celebrar y a brindar, porque este es un momento de unión familiar y que esta Navidad sea inolvidable. ¡Va a las croquetas! ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña, terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada, Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña, el placer de una buena carne. Dígalo, que hay que cambiarlo, dígale. Regresamos a Mañaneando, ¿no? Él a veces funciona. Regresamos a Mañaneando y bueno, hoy jueves, como es habitual, tenemos nuestra sección de cocina y tenemos a John que viene hoy, como hace 8 días, con cosas muy interesantes para que ustedes estén ahí, vea, tomando nota de John qué bueno. ¿John qué? John Tangarife. Ay, yo sí sabía quién era. Ustedes que no ponen cuidado. Hoy estaremos aprendiendo cómo se hace agua para tibiar huevos. Estaremos en una receta. Ay, ya, Nora. Yo creo que también, y también tibiar huevos ciencia. Tiene su ciencia, porque ¿sí? si lo da mucho tiempo queda duro. ¿Sí? Ya no queda tibio. Ajá. Y si lo dejan muy poquito, le queda blandito. Y ve, si vamos a John. ¡Bravo! John Tangarife, quien nos acompaña el día de hoy. Y bueno, siempre con una receta bajo la manga. No es el as, sino la receta bajo la manga. Claro que sí. Bueno, primeramente, muy buenos días a todos. Muchas gracias, como es costumbre, por la invitación. Y sí, traemos algo bajo la manga que espero les parezca rico y les llame la atención para esta. ¿Y qué podría ser ese? ¿Qué podría ser ese as bajo la manga el día de hoy? Bueno, no, o sea, estamos en época de Navidad. Bajo la manga, no bajo la silla. Ay. Es bajo la manga. Y hay muchas formas y hay muchas alternativas de comer
yo sirvo de tripo, de todo, de mire. Comer chicharrón. Y ha estado de moda, y lo he visto mucho, que inclusive pues en el municipio se está viendo mucho, y es comer chicharrón de varias formas. Obviamente nosotros tenemos nuestra interpretación del ceviche de chicharrón. Yo conocí el ceviche de chicharrón hace muchos años cuando era estudiante universitario. Yo fui formado... ¿Ya eso fue el año pasado? Ah, ok, ok. ¿Por qué hizo? Sí, sí, sí. No, mentira, era por allá como el 2010. Ah, no, entonces sí, hace rato. Hace 14 años. Estaban en el colegio este par. Están allá atrás. Y donde me enseñaron precisamente esta receta fue en Lima, en Perú, que es a quien yo, digamos, atribuyo de primera mano esta receta, y que obviamente pues con el pasar de los años y con los materiales que nosotros tenemos en cada sitio, pues interpretamos esa receta. Entonces eso es lo que les traigo el día de hoy, porque hay maneras muy deliciosas de comer chicharrón, incluso esta. Es que, perdón, yo le interrumpo, es que en Perú hacen ceviche, claro, de todo. En Perú hacen ceviche de todo. Es muy rico. Y bueno, son los tesos. ¿Y aquí le echan también ají? Sí, también tenemos una base. De hecho, la comida peruana siempre trae su picantico, siempre, ¿no? Siempre. Sí. Lo que es Perú y México se destacan siempre por llevar ají. La base de este ceviche es muy sencilla. Nosotros tenemos acá cebolla morada, tenemos jengibre, tenemos ají. Sí, claro. ¿Qué lo destape? Es que le abrí yo acá. ¿Qué lo destape? ¿Qué lo destape? Cilantro, obviamente, pues el chicharrón. Y ¿tiene juguito? Y la marinada. Entonces ahí hay dos cosas claves. La primera es que la marinada debe hacerse mezclando limón Tahití, aceite de oliva, vinagre, sal, pimienta, jengibre y las especias que deseen. ¿Sí? Digamos que esa es la base fundamental. Esta marinada ustedes la pueden hacer con días de anticipación, ¿sí?, para que con el paso del tiempo y del frío en la nevera pues vaya tomando más contundencia. Es el primer aspecto. Okay. El segundo es obviamente el chicharrón. Y viene el tema y la pregunta de siempre. Pero si no tenemos horno, no pasa nada, tranquilos. Muy fácil hacer un chicharrón. Chicharrón es muy, muy fácil de hacer. Lo hervimos solito. No es necesario ponerle sal. Lo hervimos solito. Lo dejamos enfriar. Lo porcionamos y le hacemos una fritura común y corriente. La idea es que sazonemos siempre después los productos para que precisamente haya esa, digamos, pérdida de líquidos, para que él se vaya secando y quede pues con esta presentación. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es lo hervimos, o fritura o al horno, ¿sí? Preferiblemente del día anterior, para que esté muy frío, nosotros lo podamos porcionar y lo podamos mezclar en esta presentación. Vea usted. Ahora están esas, ¿cómo se llaman esas? ¿Las air fryer? Sí, la. Totalmente. Y si la tienen en casa, ¿sí?, muchas más ayudas. Si tienen un air fryer, de una. Queda muy delicioso. Sí. Y la idea es que lo hagan el día anterior. Están en promoción. Sí, qué bien. La idea es que lo hagan el día anterior. Y bueno, pues yo entiendo que el tema de la fritanga y ese tipo de cosas también nos guste. Pero sorprendamos a la gente con algo diferente también. No lo mire. Venga, yo le pruebo un chicharrón. Yo sé que hago. ¿Para qué se comen esos estos muchachos? Ay, por Dios. Cualquier hora es importante, bueno, para comer. El tema de muchos dicen no, chicharrón, pero no, porque si yo como chicharrón y mis triglicéridos y mi... dicen no, que es no que muchas otras cosas son más dañinas que comerse un chicharrón. Totalmente. Bueno, tu micrófono. Lo que nos afecta, digamos, ese tema es la mezcla de la grasa del chicharrón con los carbohidratos. Digamos que eso es lo, o sea, el chicharrón, digamos que es como la más fea, pero el chicharrón para nada es malo, o sea, directamente no nos afecta en nuestro organismo, sino que es la mezcla de esa grasa con otros componentes. Es decir, chicharrón con papa, fatal.
Chicharrón con plátano, fatal. Chicharrón con yuca. Fatalísimo. Y es la preparación del chicharrón también, porque muchas veces lo fríen con manteca reutilizada. Sí. Entonces, ahí se hace. Mire, es una de las cosas que del trocito que ahorita me llevé la boca. No se le siente esa grasa, entonces va como en la cocción, yo pienso que en la cocinada primero, sí. Sale lo que es la grasa y queda lo que es la garrita. Correcto, sí, o sea, miren los dos puntos que yo les di al principio, o sea, primero hay que hervirlo, uh-huh. Sí. La idea es que yo lo empiece, digamos, como a secar, ¿sí? Como a que pierda humedad. A deshidratar un poco, que pierda humedad. Y ya después, en el proceso de fritura o de horno, él termina su, digamos, cocción final para que quede así. Lo que dice Javi es muy, muy cierto. Un chicharrón blandito, desconfíe, porque así se está comiendo literalmente la grasa. Ese chicharrón que garrudo es complicado. O sea, él tiene su digamos su proceso, pero es muy sencillo. Es un tema de paciencia nada más. ¿Un truco? Hoy tenemos aquí un ceviche, pero ¿cómo poder tener ese chicharrón con buen crunch? Bueno, otra muy fácil es: compramos el chicharrón, la idea es que sea de panceta, sí que no sea, o barriguero que dicen acá. Que sea de panceta, no de panzota. La idea es que sea de panceta, sí. Por favor no usar la papada, porque la papada tiene una grasa, digamos, diferente. Y el marmoreo en esta parte es distinta, ¿sí? Entonces la idea es que utilicemos el barguero o el panceta. ¿El qué? Marmoreo. Marmoreo es la mezcla de grasa con presencia de carne en los trozos. ¿Sí? Vaya, culturízate. Voy aprendiendo. Culturízate con John. Entonces, bueno, cuando lo tenemos así, no lo queremos hacer en esta presentación, sino que queremos tener los trocitos nomás como para la frijolada. Ajá. Sí, como para comerlo así entero. Pues, sí. También pasa. Al trozo, lo que pasa es que nosotros somos perezositos. Entonces siempre le decimos al carnicero, me lo porciona. Me le saca las tiras. Y ahí él le va a dañar el... Sí, y ahí empezamos mal. Porque primero no nos va a dar lo que nosotros necesitamos para que nos quede así. Sí. Y segundo, cuando yo tengo un corte muy pequeño, yo no le puedo hacer un proceso, digamos, sano y que él quede contundente. La idea es que utilicemos el pedazo de panceta y le colocamos mucha sal por encima de la grasa y lo refrigeramos. Eso puede tardar 1 o 2 horas para que esa sal empiece a deshidratar. Hay un proceso agresivo y empieza. Luego de eso, quitamos la sal, lo hervimos, como les dije ahorita, ojalá entero. ¿Sí? Ojalá entero o en trozos grandes. Y luego de eso porcionamos en horno o fritura, como ustedes gusten. A mí, si no lo vamos a comer en esta presentación, en las tiritas me parece. O en los escalones que dicen las abuelitas, 27, 17. Ah, no, cara. Un chicharrón de no sé cuántas patas, de 25 patas. No ha visto a Rico. Ay, pero está muy noveludo. Están muy fanáticos de Rico ustedes. Vos no. Dormido. Bueno, llevamos chicharrón, cebolla roja. Sí, señor. Jengibre. Correcto. Un poquito de ají. Cilantro. Correcto, sí. ¿Y qué es lo rojito que veo ahí? Ah, bueno, maicitos. Lo rojito es un poquito de ají. Ah, pero, ya. Pero digamos que con esa marinada, él atenúa. Se siente un picor interesante en la boca. Pensé que era pimentón. También lo pueden hacer con pimentón, ¿sí? También lo pueden hacer con pimentón, no hay ningún problema. A los que no les gusta el ají, pues le ponen pimentón. Se me escapaba, para, digamos, tener un matiz de sabores y tener siempre en las preparaciones dulce, amargo, ácido y salado, que es la idea, ¿sí? Cada vez que nosotros preparamos alimentos o servimos, la idea es que estén presentes esos 4 sabores allí. Yo le coloco maíz dulce. Entonces lo que hago es hervirlo, ¿sí? Y ahí les doy otro tipcito. Otro truco. Me gusta hervirlo con un poco de vinagre, ¿sí? Sal, pimienta y le coloco azúcar. Mira tú. Lo coloco a hervir y él queda con una característica bien importante. Vea pues, ahí está, interesante. Ceviche de chicharrón. Para tenerlo en cuenta, ¿quién le escribe por ahí? Que no nos comamos el plato. No, el plato no, nos comemos lo de dentro. Nos comemos lo de dentro. Pero no los he dejado comer. Bueno,
John, muchas gracias de verdad, todos estos tips. Y mira, una manera fácil, no necesitamos horno, que es lo que siempre decimos, no puedo hacer nada porque no tengo horno, no tengo los implementos necesarios, pero mira que sí lo podemos hacer. Claro que sí, de todas maneras, si no tenemos horno, si no tenemos tiempo, si no tenemos, digamos, la disposición, y muchas veces la gana, pues ya sabemos dónde buscan. Me buscan. John Tangarife, tenemos la cocina oculta de Melange y pues obviamente están las redes sociales como John Tangarife, todo está ahí. Mi contacto 321-713-2702. Llaman, ya tengo un cliente acá para un pernil. 321-713-2702. ¿Ya tiene un cliente para un chicharrón? Ya tengo un cliente para un chicharrón con pernil. Usted se imagina la mezcla, John. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Repitamos el número? 321-713-2702. Lo que necesiten para toda la temporada y para el resto de sus celebraciones, pues si no, avisen con tiempo. Los platicos en esta presentación y listos para disfrutar. Comer y ya. ¡Chanfle! Pues ya lo saben. ¡John Tangarife! Gracias, Eder. Melange. Sí, señor. Eder. Señores, pausa y en segunditos estaremos con más de nuestros invitados y mientras tanto se van de chicharrón. Tendemos a Peter con nuestra sección de bienestar. En segunditos, solo aquí en nuestro magazine. Mañaneando. Ya volvemos. La Navidad es una época para estar en familia, para compartir y para disfrutar. En Visión Dorada queremos desearte una feliz Navidad. Lo hace quedar mal. En Visión Dorada queremos desearte una feliz Navidad. Llena de paz, amor y felicidad. Y recuerda pasar esta Navidad en la compañía del mejor canal, Visión Dorada. Que esta Navidad sea inolvidable. A través de este gran aporte social, la construcción del hospital generará más de 1,000 empleos directos e indirectos en la región y operará con la contratación de más de 672 profesionales de la salud, expertos que brindarán la mejor atención a sus usuarios. Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Centro. Tu salud, nuestro compromiso para los doradenses de corazón. Arranca la ruta navideña con Canal Visión Dorada, Ranchenato TV y Canal 8 TV. La Navidad es una época mágica, llena de alegría, colores y luces. En cada episodio conoceremos las historias de las personas que decoran sus casas, negocios y calles en esta época del año. No te pierdas La Ruta Navideña, el programa que te hará vivir la Navidad de una manera muy diferente. Del 16 al 24 de diciembre por Canal Visión Dorada y Canal 8 TV. Legón Telecomunicaciones tiene una super promoción. ¡Sí! Pagas 8 meses y disfrutas todo el año. Ahórrate 4 meses totalmente gratis. Pregúntanos ya. Legón Telecomunicaciones, visítanos en la carrera sexta, número 1424, o llámanos al 318-248-1827. Recuerda, pagas 8 meses y disfrutas todo un año con Legón Telecomunicaciones. Compre hoy a mitad de precio, solo a mitad de precio. Estos precios espectaculares están en la Feria de la Navidad y el Juguete de Supertienda Euros. Compre con el 50% de descuento. Árboles, flores, pines, bolas, guirnaldas, mucho surtido seleccionado. También en la Feria del Juguete de la Supertienda Euros tenemos el surtido más grande de la región con artículos a mitad de precio. Crédito consiste crédito y todos los medios de pago. Estamos en La Dorada, Honda y Mariquita. Por su compra participa en la rifa de una moto último modelo. Euros, euros, lo mejor de la región. ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lorenz, donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta A, número 540, Barrio Los Alpes. Llámanos 322-286-8675. Somos Masajes Lorenz.
Este 28 de diciembre, en el canal Visión Dorada, no te pierdas especial Día de Inocentes. Estaba con más ganas de poder, pero aún así. Ahí está, ay, le dio ahí se cayó el... Ahí le dio la pali. Especial Día de Inocentes, este 28 de diciembre, a las 6:30 de la tarde, solo por Canal Visión Dorada. De OBD Noticias. Porque somos... Porque somos la estrella. No te lo pierdas, va a estar divertido. Los doradenses contarán con los servicios de urgencias, 3 quirófanos, unidad de hemodinamia, consulta externa con especialidades y subespecialidades, laboratorio clínico básico y especializado, unidad cardiovascular y cardiología, unidad de ginecobstetricia, unidad de imagenología en la que contarán con servicios de rayos X digital, tomografía y resonancia magnética, unidad de gastroenterología, unidad de terapias y rehabilitación cardiopulmonar. Uy, en esta Navidad llegaron los primos y ya están armando el pesebre, pusieron el arbolito, están colocándole los últimos detalles, hasta el tren lo están colocando, están repartiendo galletas, a mí me dieron croquetas y ahorita vamos a celebrar y a brindar, porque este es un momento de unión familiar. Y que esta Navidad sea inolvidable. ¡Va a las croquetas! ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada, Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. Retornamos a nuestro Magazine Mañanete, compartiendo con ustedes la mañana del jueves. Se pasó rápido esta semana, ¿no? Jesús bendito, ah, muy rápido. Claro, el martes fue festivo entonces también. El martes, pero para usted. El lunes, el martes. Usted ya no quiere venir a trabajar. Muy bien, 2 días faltan para que arranquen las novenas, para que arranque nuestra ruta navideña también. Antes de empezar esas rutas, hay que dejar lista el alguito de cada noche después de la novena, ¿cierto? ¿Sabes dónde se consiguen esos buenos productos? Uy, claro, en Mercarrápido, ahí encuentro los dulces para hacer la natilla, para hacer los buñuelos, el vino, los vasos para servirle la gaseosa a los niños, ahí encuentro todo. Muy bien. Javier Moya dijo que en esta Navidad iba a algunas, no a todas, a algunas familias les iba a entregar mercadillas. Allá ya los consigue armados. Ya le dije la dirección, en la calle 47-164 puede dejar un mercadito. Ahí está. Y lo puede conseguir en cualquiera de sus 3 sedes. En la zona norte, en el barrio Las Ferias. En la zona centro-sur, que es en la calle 11. Y los que viven en Puerto Boyacá pueden allí acercarse a Mercarrápido para que consigan todo lo que necesiten. Mercaditos va a dar anchetas. ¿Anchetas o mercados? ¿Al fin qué? No, a Diana le tengo el mercadito. Dios santo. Mejor vamos con nuestra invitada del día. Dios santo. Bienestar. No era lo que quería. Sí. Nuestra sección de bienestar con Peter. Y la tenemos los martes y la reforzamos los jueves. Ahí está, señores. Pues con un fuerte aplauso. Le damos la bienvenida a Perro Romero. Más conocido como Peter. Peter, bienvenido a la casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Felicidades para hoy y todos los días. Hoy vamos a hablar de algo que me parece muy interesante justo en esta época del año. Cuando empezamos diciembre en un programa yo les comentaba que mi lógica es que enero se planea en diciembre, o sea, el 2024 lo tenemos que planear en diciembre. Y la mejor forma de planear sin desgastarse, sin angustiarse, sin preocuparse más de la cuenta es sintonizarse. Todos tenemos ondas cerebrales, ondas energéticas. Y si uno se conecta de manera correcta con sus ondas cerebrales, es mucho más fácil sacar adelante cada una de las cosas. Yo quiero pedirle a Eduardo que nos comparta la primera imagen. A ver.
Entonces, mire. ¡Ah, carambas! Nuestro cerebro emite todo el tiempo ondas cerebrales. Todo el tiempo, ondas. Ondas energéticas, muy poderosas. Depende con las ondas que uno se conecte, las cosas fluyen o no. En la siguiente imagen voy a contarles con nombre propio cada una de esas ondas cerebrales y qué logra cada una de ellas en nuestra vida, en esa resonancia poderosa. ¿Qué es un resonador? Ustedes que trabajan en medios, ¿qué es un resonador? Un resonador... Es como... Venga, esa palabra la escuché yo o la aprendí en una película, Jurassic Park. Con los dinosaurios. Sí. Ellos tienen resonadores donde hacen sus ruidos, donde producen sus... O sea, vendría algo así como entre la caja torácica y... El resonador es lo que potencia. Cuando yo hago el om del yoga, resuena en el cerebro, resuena y esa vibración termina resonando en todo el cuerpo. La resonancia no solo se da en yo con yo, sino que se da en relación con los otros. La gente con la que uno se junta debe ser gente que resuene. Porque hay gente que repele todo lo que yo soy, todo lo que yo hago, y termina frustrándome. Y construir un vínculo, una relación, un negocio, un proyecto con alguien que no resuene es fracaso garantizado. Es algo así como te mando buena vibra, pero me la rechazas. Exacto. ¿A qué carajo? Cambiemos. Debe resonar. Ajá. La energía vital, la conexión espiritual debe resonar. Por eso es tan importante juntarse con la gente correcta. Eduardo, tenemos por ahí una imagen. Con los nombres de las ondas cerebrales y quiero compartirles. Mi favorita, ajá, a la que uno debe llegar es la onda teta. O sea, teta de onda cerebral, sí, porque sí, ya yo sí, estaría... Sí, sí. Estaría pegado de otra. Entonces, miren, voy a ir de abajo arriba, desde la más profunda, y eso tiene que ver con la sonoridad, por eso hablé de resonancia hace un momento, sí. Y son los hertz en los que resuena. La baja frecuencia sonora activa la frecuencia de las ondas cerebrales. La onda delta está en los mínimos hertz de volumen. Y esto lo logran básicamente los niños o las personas que están en niveles ya muy altos de conciencia, desde el yoga, la meditación. La onda delta es la onda de la creatividad profunda. Es la onda que nos permite atraer y manifestar lo que queremos. Cuando yo leí el libro El Secreto, hablaban del Lamborghini rojo. No, sí, el Lamborghini, no, no un Lamborghini. Hablaban de un auto costoso rojo. ¿Un Lamborghini o un Ferrari? Un Ferrari, gracias. Ajá. El Ferrari rojo. Entonces, que había que imprimirlo y ponerlo en varios lugares de la casa, ajá, para atraerlo. Visualizarlo. Y... No es tan simple. O sea, no es solo querer y ya. No solo manifestar y ya. Es conectarse. Ahora, cuando yo hablo de bienestar, hablo de riqueza. Y no solo riqueza en dólares. En dinero, sino... Porque el dinero es, mal entendido, es un papel. Uh-huh. El dinero, bien entendido, es una energía. Es una energía que me permite crecer, el dinero como tal. Pero la riqueza son un montón de cosas que nosotros no entendemos porque no estamos conectados en la onda cerebral correcta. Ajá. Y no lo agradecemos. Tenemos salud. Tenemos vida, tenemos familia, tenemos posibilidades, tenemos relaciones, tenemos amigos. Y eso es una riqueza enorme. Que se nos volvió paisaje y no lo agradecemos. Claro, pero cuando yo lo dimensiono de manera correcta, todo eso que acabo de decir me permite conectarme con la manifestación del dinero, del bienestar económico. Porque cuando yo no entiendo lo demás como una riqueza, yo puedo tener muchos papeles de muchas denominaciones altas en euros, dólares y pesos. Pero no soy rico. Soy inmensamente infeliz. Porque estoy conectado con ondas cerebrales equivocadas. Entonces, yo les propongo que nos conectemos con las ondas teta, que son las ondas de la creatividad. ¿Y cómo lo logro? Uno, meditando. Y meditar no implica ser un gurú, no, 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 no. Ni meditar estar todo el tiempo doblado, no, hincando rodillas. Es dedicarle un poco de tiempo a la introspección, al encuentro conmigo mismo.
generalmente uno está conectado con las ondas gamma y beta, que son las del estado consciente y las del estado alerta. Ajá. Y cuando uno está conectado con esas dos ondas, tiene exceso de realidad, de pensamiento crítico, de esto va a pasar y entonces... ¿Como siempre alerta? Sí, alerta. Pero, perdón, termino para no... Ya te doy la palabra. Entonces, cuando yo estoy conectado con gamma y beta, yo soy inteligente, porque soy inteligente naturalmente, pilo, biológicamente, pero no soy lo suficientemente creativo para conectarme con la manifestación que estoy buscando. Entonces, por ejemplo, desde el estado gamma y beta, yo puedo decir, yo quiero dinero, yo deseo dinero, yo necesito dinero, y eso lo aleja. Cuando más yo pides, más se va. Claro, porque me vuelvo un tóxico. Como cuando yo estoy tratando de enamorar a una vieja que me encanta y yo la jodo y soy intenso y la celo y la deseo, ella se cansa. Como la mariposa cuando la persigues. Como más se le vaya detrás, claro, más se le va. Entonces, yo debo conectarme con la intención y con la decisión y con la elección. Entonces, yo no deseo ser rico. No, yo elijo ser rico. Y hay una diferencia enorme, porque cuando yo elijo ser bueno, me vuelvo bueno en lo que quiera. Pero cuando yo deseo, el deseo es la mariposa, que se va. Ah, se va. Esa analogía me gustó. Entonces, yo los invito para que todos los días busquemos uno, que resuena conmigo. ¿Qué es lo que me hace eco en la mente y en el corazón? ¿Con qué gente me junto que resuene conmigo, que vibre conmigo parecido? Y si no vibra parecido y me interesa mucho, yo puedo hacer acuerdos y nos conectamos. No se trata de buscar la persona perfecta porque no existe. Y el que esté buscando la persona perfecta está buscando la mariposa que se le va a ir todo el tiempo. Tuki, tuki. Existe la gente adecuada. Eso es distinto. Porque alguien, para ser adecuado para mí, o yo para ser adecuado para alguien, no necesito perfección. Yo necesito disposición. Y cuando yo tengo disposición, yo termino haciendo adaptaciones que no me saquen de mi realidad personal. Es decir, yo no puedo dejar de ser yo para ser feliz a Diana. Sí. Peor negocio que ese no conozco. Porque llega un momento en que yo mismo me siento fuera de mí, me siento... Perdí mi identidad. Desconozco, pierdo mi identidad. Entonces, pasa mucho de pronto en el tema del enamoramiento, para hacerla feliz, para complacerla. Terminó volviéndose un total desconocido porque perdió su norte. Así es. Y abandonó sus sueños, flechas lanzadas y se fueron para otro lado. Javier, ¿quieres decir algo? No, estaba cuando estabas hablando de gamma y cuáles son las dos últimas. Alfa y gamma. Teta y delta. No, y no, no. Abajo está sí, las primeras. Que siempre pensamos lo peor. Lo decía, el ser humano por lo regular siempre dice, ve, se fue mi hijo para paseo. Ay, ¿será que se van a accidentar? Mire la hora que nos llama, sería que le... Uno siempre piensa las cosas malas, por lo regular. Y se anticipa cosas que hasta nunca suceden. Y se monta en la película. No, Steven, pero lo ve y se lo lleva. Eso. Claro, pero eso que acaba de decir Javier, eso que están diciendo ustedes, es muy interesante por lo siguiente. A donde va tu atención, va tu creación. O sea, donde yo pongo el foco, donde yo pongo mi energía, mi fuerza, allá va mi creación. Y eso atraigo. Yo puedo ser un creador de desgracia, absoluto. Sí, claro. Entonces, por eso es tan importante salir de ese estado alerta, de ese exceso de realidad, y entrar a un estado de creación y de relación. Cuando yo paso a un estado de creación y relación, estoy más sereno, más tranquilo. Miren, John, que me conoce, y Javier, hace tanto tiempo, hace muchos años, tal vez más de 20, yo era un hombre muy explosivo, muy. O sea, porque yo soy de carácter fuerte, mi naturaleza. Revuelto de un santandereano. Así es. Yo soy de familia santandereana, de un papá muy fuerte, que me formó fuerte. Y yo estaba viviendo mi vida desde esa fuerza beligerante, a veces violenta. Cuando yo entendí que el éxito en la vida estaba en dejar fluir, relájese, la paz empezó a llegar a mi vida.
Y yo no sé, ustedes podrían hacer un juicio, si yo estoy hablando paja, me pueden hacer quedar mal en público, no hay rollo, porque sé que no va a suceder. Y es que yo decidí hace muchísimo tiempo que no va a pelear con nadie. Y mi conexión con el universo, con la gente que me rodea, aún con los que no me quieren, porque esos también me ayudan a crecer y avanzar, es en armonía y paz. Yo decidí que no voy a resonar en la violencia. Yo decidí que no va a resonar en la agresión. Yo decidí que no va a resonar en la desaprobación. Yo generalmente no descalifico a nadie. Yo generalmente, yo a veces me vuelvo mal parcero en los espacios, porque cuando hablan de la gente yo guardo silencio o se me nota que me molesta. No, es que miren, es que la reacción ahora de Pedro, uno que lo conoce, ¿cierto? Antes era explosivo contestativo. ¿Es la sí, palabra? Claro. Bueno, y ahora no, para pelearse ni tanto, así a uno lo dejan hablando solo. Sí. Sale y se va. Porque entendí que mi energía no la puedo gastar mal. Yo mi energía la tengo que invertir en lo que quiero, en lo que sueño, en lo que busco. Y eso hace que las cosas se den, que las cosas fluyan, que el universo conspire a favor de uno. Uh-huh. Ahora, uno no se puede quedar quieto. Ay, sí, el universo va a conspirar. No. También hay que estar en acción. ¿Cómo controla uno eso, por decir algo? Bueno, uno lo controla de pronto, y lo voy a hablar a título personal. Yo lo puedo controlar con la gente. Bueno, no, yo no me va a agarrar con Diana, no me va, listo, perfecto. Pero ¿cómo lo controla uno en la casa con sus hijos? Cuando, porque uno se dice, ¿cómo hacer eso, Pedro? Miren, al igual que todos los que tenemos hijos, sí, los hijos lo desbordan a uno. Sí, sí, claro. Pero ese es el reto mayor. Miren, para que yo alce la mano contra mis hijos, se necesita. No, pero... Y cuando lo hago, creo que es... Ya, quédese quieto. No me nace la violencia. Dos, yo hablo fuerte, pero no grito. De hecho, es parte del trabajo que estoy haciendo con mi esposa. Y es que el grito no educa. La firmeza, sí. Entonces, yo soy firme. Firme en la palabra, firme en el carácter, pero yo no grito. Y otra cosa que yo aprendí es que no alego, porque cuando uno alega gasta un montón de energía, y cuando uno alega pierde fuerza la palabra, porque es una repetición innecesaria y el otro bloquea. Hay una sordera automática cuando su pareja o su mamá o a un amigo le alega y le alega y le alega. Usted le escucha las dos primeras frases, luego su cerebro bloquea la capacidad de escuchar al otro. Casi que es como si usted se tapara los oídos y viera el otro allá, mamá, como un muñequito. Así sucede, es automático cuando uno decide vivir en paz. Ahora, cuando uno decide estar en la energía del contestatario y del violento, pues usted está en onda alfa y gamma, esperando el otro que dice, a ver usted cómo le refuta. Entonces, es como usted baja una frecuencia más pacífica. Entonces, cuando yo estoy en teta, el otro empieza a alegar y yo respiro profundo, pongo mi mente en otra cosa, estoy ahí presente para que él se descargue, pero no me engancho. Se acabó la discusión y ya. Listo, papito. Porque a veces la gente necesita descargarse. Entonces alguien me dice, ay, ¿y usted no se carga? Claro, yo en mi centro escucho, atiendo a un montón de gente y a veces con cosas muy complejas. Yo aprendí a no cargarme. Entonces yo escucho. Y a cargar con lo ajeno. Claro. Porque además yo tengo una esposa, dos hijos que viven conmigo, un perrito en casa. Yo no puedo llegar allá con la crisis de quien... Patear el perro. No. Entonces, es un aprendizaje. Es un aprendizaje y uno no necesita ser un monje tibetano, ni necesita ser el máster en yoga, que sería lindo, pero no es necesario. Es un camino. Ahora, cuando yo decido el camino me lleva. El camino me lleva porque ya usted manifestó que quiere. Y lo vivo sin ansiedad. Y lo vivo sin angustia. Cuando uno empieza a vivir en un estado de riqueza mental, así no ha llegado la riqueza material tanto como uno quisiera,
se manifiesta permanentemente. O sea, los vacíos, las crisis, el hambre, la necesidad de las cosas básicas mínimas desaparece. Todas empiezan a estar ahí. Ya pasó, Dios mío, ¿y mañana qué hago? ¡Pum! Apareció. Porque usted está conectado con la abundancia. Cuando usted se conecta con la escasez a su vida, lo que decía Javier hace un momento, a su vida solo llega escasez porque usted lo está manifestando, porque usted lo ha dicho, porque usted lo pidió. Es que Pedro, una de las cosas que se aprende o he aprendido yo es que uno mismo la trae. ¿Por qué? Porque es que, ¿qué hubo? ¿Cómo amaneció? Ahí llevándola. En la lucha. Si usted dice en la lucha, pues va a luchar todos los días. Y lo va a tener en la... No. O sea, es ser uno positivo con uno mismo. Y todo llega por añadidura. Y eso yo la he comprobado estos últimos 4 años. Eduardo, nos compartes la imagen número 4. Que esto que están diciendo estos muchachos hace que la imagen 3... Se adelanten a los hechos. No, creo que es la siguiente. Entonces, esa es. Es maravilloso. Miren, aquí está la respuesta a eso que ustedes estaban hablando. Esa cosita roja que está ahí dentro de nuestro cerebro se llama el hipocampo. ¿Parece? El hipocampo se llama así porque parece un pescadito de mar. Entonces ya le supo a ceviche. ¿Parecido al ceviche? No, bueno, entonces el hipocampo se contrae. Ajá. Cuando uno está en manifestación negativa, todo es imposible, todo es difícil, el hipocampo se contrae, se vuelve duro, chiquito, inflexible. ¿Cuál es la ventaja? Que cuando usted empieza a conectarse de manera correcta, en la onda cerebral correcta, en el pensamiento correcto, aparece una cosa que me parece hermosísima y es la flexibilidad mental o cerebral, la plasticidad mental o cerebral. Y el hipocampo hace parte de ese proceso y el hipocampo crece y se vuelve dócil, flexible. Y eso hace que sus pensamientos de bienestar, de salud, de abundancia, de riqueza, empiecen a verse como algo posible. Cuando el hipocampo está contraído, todo es difícil. No, un trabajo, no, qué difícil. Un negocio, no, me va a ir mal. Una relación, no, me van a quedar mal. Será en eso. Cuando todo es sacrificio. Eso, claro. Y la gente se sacrifica. Uh-huh. Y al inconsciente, sacrificio le huele a dolor. Entonces el inconsciente, que maneja el 95% de todo lo que yo soy, hago, pienso, digo, pues bloquea, porque utilizo palabras incorrectas. Sacrificio, sufriéndola, luchándola, llevándola. Su inconsciente empieza a contraer el hipocampo. Su inconsciente empieza a generar bloqueos para protegerlo, porque se pone en estado alfa y gamma. Cuando usted medita un poco, cuando usted se conecta con la creatividad, cuando usted se conecta con la manifestación, con el universo, usted empieza a vivir en estado teta. Aunque para llegar a estado teta se requiere estar en una meditación, en un estado profundo, pero usted empieza a vivir en esa vibración y empieza a resonar con gente de esa misma vibración. Miren, cuando lo que ustedes hablaban hace un momento de la manifestación, lo que uno desea es lo que atrae, claro. Cuando usted está en esos pensamientos negativos, ¿con qué gente termina hablando siempre? Con la más negativa. Y entonces usted empieza a decir, sí, ve, yo tenía razón. Es que nos vamos a morir mañana. Es que este presidente nos acabó. Y eso es cierto, pero también hay que... Total. Pero lo que yo... El sol no se tapa con un dedo. Pero lo que yo planteo es que toda, ahí sí no me equivoco, toda crisis es una oportunidad para el creativo y un momento de fracaso absoluto para el observador. ¿Qué hace el observador? Está en estado alfa y gamma, viendo todo lo que pasa ahí. Es una realidad. Y no pasa de esa realidad que lo asusta, exceso de realidad. Vean las noticias. Entonces uno se pone a ver noticias todos los días y uno dice, atraco, esto, sí, explosión, atraco, lo mataron, el clima, secuestro. Y ya hubo otro tornado en Estados Unidos, ya va a llegar a la hora. No van a llegar a la hora, los tornados no llegan aquí. Pero la gente se empelicula al punto
que ya empieza a buscar triples para ponerle a las ventanas. Sí. Sí. Entonces, papi, ¿te recuerdan el tiempo, lo del papel higiénico? Sí. Que es todo el mundo cobrando papel higiénico y para qué. Sí. Me apunta para las cagadas. Más o menos. Entonces, crisis es igual a oportunidad, sí, para los creativos. Crisis es igual a fin del mundo para los observadores. Sí. Entonces, y negativos. El observador generalmente es negativo. Negativo. El observador generalmente está viendo qué está mal. Y va a estar peor. Claro. Entonces, conéctense con la belleza, con el amor, con lo que les hace felices. Conéctense con gente. Miren, no tienen que serlo. Hay una teoría y es que yo soy el sexto de los cinco con los cuales me junto. Está probado científicamente, es un tema molecular ahí, energético. Entonces uno termina, si usted tiene cinco amigos ricos, prepárese porque usted es el sexto. Si usted tiene cinco amigos exitosos. Esto lo digo con certeza. Usted se junta con cinco amigos vagos, borrachines. Ah, no, usted es el sexto. Usted es el sexto. Borrachín. Usted se junta con cinco amigos deportistas, bicicletudos, que entrenan, pero, y usted termina diciendo, venga, yo tengo que hacer algo, así sea caminar media horita todos los días. Porque uno empieza a percibir que hay algo que está pasando, sí, con los otros, que a mí también me podría pasar. Uh-huh. Y cuando yo me junto con gente que no me estimula, que no me ayuda a crecer, yo también termino admirando eso. Ay, pero este como vive relajado y mire, tiene para beber siempre. Entonces yo termino volviéndome más perezoso, más gorrero, porque generalmente si tienes, porque tiene amigos que sí le gastan. Uh-huh. Mire, júntense con gente que le aporte, que le resuene a su vida. La música de baja frecuencia. Uh-huh. Un día hagan el experimento, pongan un baflecito con música de baja frecuencia, de pocos hertz, ponen una tacita con agua y la música de baja frecuencia a un volumen moderado al lado, y de inmediato la taza de agua, el vaso, el balde, empieza a generar ondas. Sí. Lo que no sucede con la música de alta frecuencia, no sucede, así le ponga más volumen. ¿Qué hace que a mí en un concierto se me altere la presión y la gente a veces se desmaya? Los bajos. Uh-huh. Cuando la gente se para al lado de los bajos en un concierto y esa baja frecuencia lo golpea, lo desequilibra, lo marea, lo pone a vomitar, lo desmaya, le altera la presión sanguínea. La baja frecuencia hace que haya una activación. Entonces, si usted se conecta con gente que esté vibrando parecido a usted, eso sin duda, esa onda de la que hablaba Javier, que es real, empieza a tocarlo a usted también. Terminemos el año con pensamientos positivos. Terminemos el año con enfoque claro de lo que queremos. Terminemos el año manifestando, ojo, no desde la necesidad y del deseo, sino desde la elección. ¿Qué queremos que pase con nuestras vidas, con nuestras profesiones, con nuestros proyectos, con nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestra salud, con nuestra vida misma? Yo hice un experimento en estas vacaciones con mis hijos, que en principio fue una negociación tipo castigo, porque negados con las tablas, que no, que no, que no, y pues ya mi niña va para sexto, mi hijo va para cuarto, y lo necesitan. Entonces yo les dije, bueno, entonces vacaciones en televisión, para que nos aprendamos las tablas. Pues, ¿para qué gritar? ¿Para qué pegar? ¿Para qué agarrar de la oreja? Eso no sirve. Bueno, ahí van, ya estamos cediendo un poco con la tele. Pero cuando hemos logrado que mis dos hijos, como todos los niños que tenemos, se desconecte de la pantalla, he logrado algo maravilloso que se llama desintoxicación digital. Porque ellos no tienen celular todavía, no les hemos querido comprar celular, aunque mi hija tiene 11 años ya, porque creemos que están muy chiquis y todavía no tienen su cerebro maduro para entender hasta dónde es el uso y luego el abuso. El abuso.
si a los adultos nos pasa, esa línea se nos borra. De hecho pasó, en días pasados estábamos haciendo un trabajo en la noche y fuimos a dejar a Diana en su casa. Cuando íbamos llegando a la cuadra, dije yo, esto es maravilloso. Los chinos jugando en la calle no me dejaban pasar. Y yo, pero esto no se da, estos niños son anormales hoy en día. Los niños ya están en casa pegados a la pantalla, lo que tú dices, y no se ven corriendo y gritando por la calle jugando escondidas. Eso es una dicha. Sí, mis hijos han hecho lo mismo en estas vacaciones con los niños de la cuadra. Entonces logramos desintoxicarlos digitalmente. Eso fue, digamos que de rebote, el resultado. No, ellos ya no necesitan el televisor. ¿No? Y entonces, eso, y les compré un juego súper chévere para competir con las tablas. Ahí van. Entonces, este ejemplo lo pongo es para decirles que uno puede conectar el cerebro con lo que quiera. Y cuando uno conecta su cerebro con lo que quiere, adivinen qué pasa. Pasa. Lo logra. Yo quiero terminar, siempre alargamos el programa, con una nota... al margen, ya les hice la recomendación. Vivan esta Navidad en paz, alegres, felices, conectados, para que el próximo año sea un año de bendición. Es que hay una notica por ahí que grabaron en el Centro de Bienestar, que Eduardo ya la tiene lista. Yo tenía algo ahí para interrumpir, y era mientras hablábamos, quería colocar esta imagen. Ah, bueno. Esta imagen que no dice nada, pero dice mucho. La resonancia. Así es. Sí, era lo que hablabas ahorita, Pedro. Exacto. Sí. Ahí está la resonancia. Esa vibra, ¿hacia dónde se va? Sí. ¿Y hacia dónde quiere usted que se vaya y hacia dónde quiere apuntarle? Ahí así está. Es. Ahora sí, tengamos la... Listo. Es una notica, ¿la presentas tú? Preséntala, Dianita. Claro. Es que no recuerdo. Gánes el sueldo. Moxibustión. Bueno, en el Centro de Bienestar de Peter tuvimos la oportunidad de ver una terapia de moxibustión que ahí tenemos, vamos a tenerla en pantalla y ahorita Peter nos va a explicar de qué se trata esa terapia. Quiero compartirles otra importante técnica de la medicina tradicional china. Los mongoles utilizaron Artemisa para recuperar esos tiempos de frío intenso que vivieron y fueron descubriendo que la Artemisa, este humo de la Artemisa, podía servir también para hacer problemas, para resolver problemas y convertirlo en un asunto terapéutico. Esto se llama Mopsa. Hay Mopsa sin humo, Mopsa sin aroma. Esa es la Mopsa tradicional. ¿Qué sucede cuando yo prendo el tabaco de Artemisa? La Mopsa produce un calor sanador. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es una recuperación de manguito rotador, ese dolor que se vuelve inmovilizante, incapacitante, que algunos le llaman brazo congelado. Ya hemos hecho un poco de quiropraxis y lo que vamos a hacer ahí es compartir un poco de calor para hacer una recuperación de esta área articular que está lastimada. Para cólicos menstruales, poner este calor en el vientre de la persona que está con su dificultad resulta muy, muy poderoso. Para temas respiratorios, como estamos trabajando hoy, para temas musculares, para temas de tendones y de articulaciones, la moxibustión es una maravillosa solución. Entonces, otra de las técnicas de medicina tradicional china, la moxibustión, muy poderosa, muy, muy poderosa. Peter, una terapia diferente, con Artemisa, ¿sí se llama? Bueno, ahí está, para que también apruebe, señor. A mí me sirvió. Peter la utilizó conmigo y a mí me sirvió muchísimo. Te voy a decir, mira, yo estaba ahí en el centro y no era la que estaba recibiendo la terapia como tal, pero el sentir el humo, y creo que también le pasó a Eduardo, como que lo relaja uno. Tiene uno una experiencia chévere. Miren, la medicina tradicional china, como la mayoría de las ciencias holísticas, están llenas de magia, están llenas
de detalles que han sido pensados, estructurados por miles y miles de años. Y luego los hemos heredado quienes decidimos estudiar y creer en el proceso. La Artemisa, como les decía, es una hierba. Entonces los mongoles la utilizaron para recuperar el calor y descubrieron una cantidad de cosas maravillosas. Luego la toma la medicina tradicional china y descubre su potencial. Es calor y humo sanador. Yo utilizo la moxibustión. Hay moxibustión con humo y sin humo. Yo utilizo la moxibustión con humo con personas con crisis respiratorias, como un ejercicio también de conectar con la mente. Y que las alergias también pueden ser superadas. Una persona cuando tiene un problema respiratorio, un poquito de humo y de una vez achís y se ataca, con Artemisa no. Con Artemisa no. Y el calor aplicado de esa manera, como lo estábamos haciendo con Caterine o como nos manifiesta Javier que lo hicimos con él, es un calor que penetra. Es que es curioso, o sea, uno se pone la mopsa y obviamente uno siente el ardorcito ahí, pero el calor uno lo siente dentro, lo siente en el músculo, no lo siente en la piel. Claro, entonces al bajar allá a esas zonas, lo que hace es activar la energía. Entonces la fascia se expande y la circulación del oxígeno, de la sangre y de la energía en la zona afectada se vuelve más fluida y sana. Vea usted. ¡Hombre! Tareas sanadoras, tareas muy sanadoras y bueno, que seguramente complementan mucho en nuestra vida y en nuestro corre-corre que hoy en día tenemos, las pantallas que nos absorben, la energía que está alrededor y la energía de los que tenemos alrededor. Una buena reflexión para el día de hoy y que ojalá nos quede para este fin de semana y fin de año. Muchachos, los invito a que resonemos desde el amor. Desde el amor como lo quieran, desde el amor romántico, desde el amor erótico, pero resuenen desde el amor. Desde el amor filial, desde el amor de los amigos. Esto que nos queda de año es para resonar desde el amor y desde la gratitud. Y encontrar gente que resuene con nosotros también desde el amor y desde la gratitud, que nos permita reconciliarnos y pensar en el futuro sin darnos palo. Cuando yo pienso y resueno desde el amor, mis pensamientos no pueden ser violentos, porque es muy complejo, casi imposible, que habiten en mí al tiempo dos emociones con energías tan distintas. El amor o el odio no conviven. No hay... Yo elijo que quiero que conviva. Dicen desde España, mente positiva. Así es. Siempre. Así es. Oye, muchísimas gracias. Nuevamente, antes de que por fin resucitó, antes de que se nos termine el año, puede que nos volvamos a ver dentro de 8 días o menos. Te quiero invitar para que este 31 nos acompañes. De una. 11 de la noche. Uy, pero bueno, aquí estaremos. A Esteban ayer lo pusimos a que trajera uvas, que trae botella de vino, por favor. Listo. Listo. Nos veremos entonces en próximos días, Peter, gracias. Y bueno, vamos a resonar. Así es. Positivamente. Positivamente, sí, señor. A todos y a todas, felicidades. Nos reencontramos mañana con más de nuestro Magazine Mañanero. Javier, hablando claro, vuelve en enero, ¿no? Tirando a febrero. Tirando a febrero. Muy bien, señores. A todos y a todas, felicidades. Y nos reencontramos mañana con más de nuestro Magazine Mañanero. Felicidades a todos.